amigos, comenzó la noche, perdón por la tardanza, estamos con los problemas técnicos que tienen que ver con toda esta locura, esta vorágine, este destino que nos toca vivir. Así que estamos arrancando, che, preparando los motores, ahí estábamos, che, con ganas de salir ya. Tengo al mejor público acá, che, toda mi familia. Tengo a mi público preferido, Josefina, que me está acompañando ahí con todas las luces, con esos ojos. Con esos ojos que están, me están, no sé si me están amando o me están juzgando, pero... ¿Vamos a cantar, Josefina? ¿Sí? ¿Chacarera de papá? ¿Eh? Arrancamos con... ¡Chacarera más! En el comercio de una cosa común.
qué lindo encontrarme con ustedes. La verdad que, a pesar de todas estas cosas que están pasando, tenemos la posibilidad de encontrarnos igual, de compartir. Seguramente el tipo que se encarga de las redes sociales y demás debe estar a mil haciendo que todo funcione de la mejor manera. Y bueno, para que podamos estar juntos de cualquier manera con esta situación tan difícil. Estamos acá en Formosa Capital, para los amigos de otro lado. He estado hablando con los amigos de Córdoba, con los amigos de Salta, y me decían cómo está por Formosa, cómo está todo. Y bueno, estamos acá peleándola como todos ustedes. Estamos acá soñando con la esperanza y con las ganas de salir adelante, y creo que va a ser posible. Vamos a salir adelante, tenemos que hacerlo más, como decía la vez pasada, todas las cosas que nos piden los que saben de esto. Y nosotros, bueno, desde acá, desde adentro, los artistas, nos toca acompañarlos a ustedes, que son los amigos que están siempre, y tratar de dar un momento lindo. Bueno, la intención es esa, justamente. Y nosotros, por supuesto, cantar. Se habrán dado cuenta que estoy arrancando esta máquina, che, estoy remándola con la garganta para que arranque con ganas, porque bueno, son tantos días de no cantar en vivo, en público, y es diferente cantar encerrado que cantar con la gente presente. Así que bueno, estamos ahí muy contentos, muy feliz, porque tengo el mejor público, como dije recién, mi amada Josefina, que me vino a acompañar con toda la onda, hermosa de papá, la nena, bueno, que tengo el milagro divino. Ya comencé este año, bueno, el año pasado, el 19 de diciembre nació, y comencé el año con esta bendición, con esta alegría. Así que yo creo que para mí, a pesar de todo, es un año hermoso, un año bendito realmente. Bueno, tengo ahí unos saludos, no sé dónde andaba, tengo los saludos de los amigos. El Facu Cerda, que estábamos con el tema técnico de ver cómo nos conectamos con el Facu Cerda desde Córdoba, porque el Facu Cerda es uno de los amigos que me acompañó. Bueno, no nos conocemos hace tanto, pero nos venimos acompañando tanto con esto de la música, con el nacimiento de Josefina, con el baby shower, se vinieron para acá, o sea, amigos que están firmes como son los amigos. Así que quiero saludar a Cristian Mora, guitarrista, bajista, cantorista, no sabemos, es de todo, el músico orquesta, como se dice. Julio Tellas. El amigo Julio Tellas. Bueno, Julio Tellas está trabajando con la policía de la provincia, está trabajando para que la gente, bueno, se organice, para que todos puedan llevar adelante estos días, bueno, ayudando a la gente que tiene que ir a hacer los trámites, a tener que salir de la casa. Así que Julito, hermano, para vos y toda tu gente, tus amigos, te mandamos un abrazo grande, y toda esta chacarera y toda esta actuación, bueno, para ustedes, la gente de la policía, los médicos. La gente de los kioscos, eso no me quería olvidar, los kiosqueros que están ahí, que a lo mejor no tienen, también pedirles que, bueno, hay que ir a comprar al súper, por supuesto, pero a veces el kiosco es el que te salva, el que te... Esperame, me faltó 10 pesos, me faltó... Y ahí están los kiosqueros, así que para ellos también todo el amor, todo el cariño. A los médicos, ni hablar, por supuesto, a los médicos, a los policías, como dije recién. También a los docentes que están trabajando desde las casas, como mi suegra, por ejemplo, Lili, que están acá pasando info, pasando cosas, haciendo que los chicos estén acompañados de alguna manera y no abandonándolo. Así que para ellos también un cariño grande. A la gente que recolecta la basura, que no se rinde, que está firme ahí, está, vamos, si no sería un caos realmente. Así que al amigo Groyman, ahí ya vamos, teníamos una presentación ahí, y la filmadora, bueno, no está encontrando, pero ya vamos a poner la presentación oficial de la noche de guitarra de hoy. Al amigo Groyman de Dique Chico, Córdoba. Al amigo Yanacón, del Yanaquinch. A todos los amigos que son parte de la movida de Yanaquinch, porque ahí es el lugar de encuentro donde nos juntamos a guitarrear. Sinceramente, lunes, martes, jueves, sábado, el día que haya un cumpleaños, que haya una ocasión para disfrutar, bueno, ahí está nuestro amigo Eduardo y la familia, brindándonos un espacio para compartir. Así que bueno, a la familia de Yanacón, que son compueblanos míos, somos los más de los Yanacón, somos como si nos conociéramos de toda la vida. Así que la gente de Jesús María, a Edu seguramente, y los chamigos, sí señor, firme como ojo de vidrio. El Grillo, dice ahí para el Grillo, Mauro Portillo, Merizá, la mamá de Facu Peralta, Merizá, que bueno, que nos restaba todo, porque bueno, típicas cosas de las madres maestras. A Fernando de Giovanni, ah, sí señor, siempre está acompañando, sí, estas cosas.
a todos los amigos que acompañan a los artistas. Bueno, acá tenemos una serie de Valeria González. Valeria González y Marcos, bueno, amigos que están acompañando desde Alemania. Anoche, bueno, yo le dije, che, capaz que hago una transmisión hoy, porque, pero era medio tarde como para avisarle a los amigos. Y ellos están en Alemania y tienen, sí, ahora tenían 4 horas de diferencia, ahora tienen 5 horas. Así que ahora deben ser como las 3, 4 de la mañana en Alemania. Y yo sé que mi negra no me va a abandonar porque ella se va a abrir unas latitas ahí, o no sé cómo toman en Alemania la cerveza. Y ahí se va a estar firme. Así que bueno, negra querida, negra. A Marco González, que debe estar durmiendo, Marco. Espero que no. No me decepcione, hermano. El hermano de Valeria, que es Marco González. Son amigos bailarines de acá del barrio Vidal. Son los hijos de Tata González y Miriam Brite, que son como hermanos. Y están en Alemania, bueno, haciendo patria con nuestra cultura, con el tango y el folclore. Bueno, y quedamos que hoy vamos a hacer la juntada. Y Josefina se aburre porque quiere una chacarera. Sí, ahí tiene razón. A Pablo Figueredo también, permiso. Estamos brindando acá con ustedes por todo, por la vida, por las cosas que nos esperan todavía, que por vivir. Así que bueno, estamos brindando con este vaso de mi amigo Juanchi Díaz Roy, que ya se lo voy a devolver. Cuando termine la cuarentena, viene la devolución del vaso. ¡Salud! Pablo Figueredo, me decían ahí. Pablo Figueredo está también saludando firme ahí en la transmisión. Y bueno, todos los amigos de Córdoba, de Salta, de Buenos Aires también, les mando un abrazo grande. Bueno, y vamos a seguir cantando. No sé qué canción cantamos. Hacemos una conocida, hacemos una propia que tienen escuchada. Canté dos chacareras, de Raza Musical y Fecunda Semilla, que me pertenecen, hasta que aparezca el dueño, como digo siempre. Chacarera que me hace muy feliz, bueno, de Raza Musiquera, que la cantan mucho los chicos de Lunes de Hablar y otros grupos más. Fecunda Semilla, que la grabó Cristian Herrera de Mataco, una chacarera que a mí particularmente me llena de alegría. La escribí en Córdoba, cuando estaba viviendo en Córdoba, y bueno, el significado habla de eso, justamente, de estar lejos y ser la misma semilla, el mismo fruto. Fructoso Neri Vélez, de Altagracia, sí señor. Luna de Alberti quiere escuchar. ¡Ah! Una samba para bailar. Vamos con esa, vamos, ¿sí? Samba de Alberti, una sambita bien cordobesa, bien linda, bien. Para mi amigo, esa le voy a dedicar también a mi amigo Rubén Valiente, que, bueno, es estudiante. Ahora ya es recibido hace un par de años, pero bueno, en Córdoba la cantaban mucho, ahí conoció a su esposa, y bueno, a su esposa y tiene mucho que ver con su vida, así que mi amigo Rubén Valiente, que no sé si está conectado, pero después le voy a comentar que se la dedique. Salud, Ali Villamayor. Ali Villamayor está en... Yo no me voy a acordar dónde era. Está en un país... Bueno, la Liga Mayor nos está representando en el deporte. No me acuerdo, mirá lo que es. Salud. Es una atleta que está, ya no me acuerdo el país donde está. Pero está ya voy a acordar enseguida. Bueno, para la Liga Mayor que está ahí, abrazo grande hermano. Bueno, estas cosas pasan porque bueno, tiene tanto para decir, para cantar, y bueno, por eso olvidé algunos datos. Pero bueno, Ali Villamayor, formoseño, un formoseño que está en más allá del mundo, como se dice, está disfrutando del folclore, un gran seguidor del folclore. Salud, hermano. Vamos a hacer esta samba que pidió para bailar Neri Vélez. Se va componiendo el galero, hija, ¿o no? Vamos. Samba de Alberti, a ver en qué tono puede ser. Y ahí viene otro pedido de Marcelo Génez. Copla, sí señor. Con aquella luna que vino del baile,
Todos son Ari Vélez de Altagracia, que está bailando esa zambita. Bien ahí, muchas gracias. De Río Gallegos nos saluda Natalia Sánchez, una formoseña que está allá en Río Gallegos. Muchas gracias por la compañía, muchas gracias. La Chaca del Minué, la Chaca del Minué. ¿A dónde irás? Saludos a Adrián Ponchín, el amigo, sí. Fabio, como decimos, Fabio, Artesanías. De Altagracia también, bueno, la Chaca del Minué, no sé cuál es, che, la Chaca del Minué. Estará pidiendo la... ¿Será que es la... La firmeza, ¿cómo es? La firmeza, papá, ¿qué es esa? No sé. Bueno, ¿a dónde irás un chamamé? Vamos a hacer el chamamecito y después la hacemos de copla en copla hasta que calentemos la garganta. Y Josefina, que está queriendo escuchar música. Josefina, bueno, vamos a hacer otra canción para Josefina, que no le gusta que paremos, no le gusta que paremos. Bueno, hija de tigre, como dice el dicho. Tomar un traguito, permiso. Salud, de vuelta. Bueno, ahí, bueno, si la filmadora puede tomar un poco los carteles. Queríamos poner un poco de conciencia, es repetitivo, pero bueno, como decimos siempre, más vale, como decían, pasar por ridículo que llegar por ahí a cometer algún error muy grave. En estos días hay que cuidarse, y acá tenemos quédate en casa, por ahí está quédate en casa, acá abajo, sí, quédate en casa, acuérdate. No hace falta, bueno, no hace falta que esto se complique. Quedarse en casa, como decía un dicho la vez pasada, y ahí, a los abuelos les pedían que vayan a la guerra, a nosotros nos piden que nos quedemos en casa. Es difícil a lo mejor, pero bueno, es la mejor manera de combatir esta pandemia tan loca, que bueno, la veíamos en las películas y hoy la tenemos acá, así que hay que dimensionar de esa manera. Yo dimensiono así, como diciendo, lo veía en la tele y hoy lo tengo acá presente, así, bueno, no es nada para andar jodiendo, como se dice. Bueno, acá también dice, queríamos poner conciencia también a la gente que los artistas en estos días estamos complicados con las actuaciones, porque no solamente por las actuaciones que tienen que ver con el masivo de gente, sino que también hasta las actuaciones que por ahí teníamos en la casa de un amigo, en la casa porque teníamos, como le decimos acá en Formosa, le decimos los amigos, las changas, en la casa de los amigos, cumpleaños, recepciones, fiestas de compromiso, despedidas, divorcio, lo que sea, y se fueron truncando por esta pandemia. Así que bueno, también poner conciencia a la gente que apoya a los artistas locales. Ahí en Facebook tenemos y en YouTube tenemos canciones que por ahí ustedes pueden compartir, escucharlas, compartir con otros, pasárselas a los amigos. Y bueno, esa es la forma de apoyarnos para que, bueno, las entidades grandes nos paguen las regalías que corresponden, ¿no es cierto? Los autores, a los compositores, a los artistas. Así que bueno, también a los amigos les pedimos que apoyen a los artistas locales. Los ex alumnos, dice, de... Saludos a tus ex alumnos, dice. Bueno, a Rubén Sosa, ven ahí, Rubén Sosa. Saludos, hermano. De copla en copla, Marcelo Genes. Sí, ya vamos a calentar el garguero y ya lo vamos a hacer, Marcelito querido. Salud. No es fácil esto andar cantando después de muchos días de descanso. La Yapa pide también. La Yapa, bien, bien. Vamos a hacer el chamamecito este que me piden. ¿A dónde irás? Es una canción que me pertenece. Y la grabamos con el Chiri Fernández en el disco que se llamó Mojando Tierra Reseca. Aquí puse yo unos cartelitos. Quise adornar. Me puse hoy como dedicado a compartir con ustedes algunas cosas. Puse unos cartelitos que tienen que ver un poco con mi carrera. Me faltan un par todavía. Con mi hermano Juan, me falta con La Línea, me faltan un par de grupos que hemos armado, La Junta. Bueno, acá tengo, por ejemplo, con el Chiri Fernández, cuando teníamos Pico Mayo. A ver si la camarógrafa... ya lo tomó. Bueno, y después está la carrera anterior, el afiche anterior, y después viene este, así que bueno. Y compartiendo un poco algunas cosas con ustedes, para como estamos adentro, y bueno, y mostrarles un poco algunas cosas que de la vida nuestra, y bueno, lo que hacemos. Vamos entonces con el chavalcito. Chamamecito también lo cantan los chicos de Luna Endiablada. No sé si lo hicieron la vez pasada en la transmisión, así que lo vamos a continuar. Para todos los amores, esos que se alejan. Desde Hungría, sí señor. El amigo Ali Villamayor es un... ¿cómo se llama? Es un atleta que nos representa a los argentinos en Hungría. Y él estaba por participar de los Juegos Olímpicos ahora de Japón,
que bueno, que no se van a hacer, me parece, no estoy muy al tanto, pero bueno, ahí, hermano, todo el abrazo desde acá y bueno, a cuidarse, mi hermano. Vamos con el chamamé. Tu ausencia sumió en penumbras todo mi ser. Llevaste con tus luceros mi amanecer. Soy una...